Dios te dice hoy, te invito a que dependas de mí. Mi fiel amor nunca se acaba, mis misericordias jamás terminan. Grande es mi fidelidad, mis misericordias para contigo son nuevas cada mañana. Recuerda siempre, yo soy tu herencia, por lo tanto, espera en mí, pues yo soy bueno con los que de mí dependen, con aquellos que me buscan de todo corazón. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 25. Nuestra vida fácilmente pueden identificarse con el libro de Lamentaciones. Los contrastes entre el caos de la vida, las consecuencias de nuestra desobediencia y la gracia soberana de Dios que se extiende como un fuerte brazo en medio de la adversidad para sacarnos a flote y no permitir que lleguemos a morir por causa de nuestros delitos y pecados o por causa de las dificultades o angustias del diario vivir. Nos permite identificarnos en gran parte con el profeta Jeremías, autor de este hermoso libro, quien en medio de un profundo dolor y en medio de sentimientos de abandono, levantó su vista al cielo y con su voz clamó por misericordia, encontrando en el fiel amor del Señor algo a qué aferrarse para salir de ese lodo cenagoso. Este es el día para reconocer en medio de la situación que te encuentres atravesando que el fiel amor del Señor no se acabará jamás. Que aunque tus fuerzas se han gastado, el momento de depender de la fuerza de Dios ha llegado. Que el momento de ajustar tus planes y sueños a los planes y propósitos de Dios es ahora. Porque Dios está buscando a aquellos hijos que dependen por completo de Él, aquellos que lo buscan de todo corazón para mostrarles un nuevo camino y llevarlos más allá de lo que han podido imaginar. La dependencia entre seres humanos puede acarrear mucho dolor, porque todos estamos expuestos a fallarle a quienes han depositado en nosotros toda su confianza. Pero depender de Dios, que es perfecto y que nunca falla, es siempre el lugar más seguro de toda la tierra. No hay escenario más firme y roca más sólida sobre la que podamos edificar nuestra vida que nuestra dependencia total y plenamente de Dios. Él ama ver cómo sus hijos le buscan de todo corazón y atienden sus consejos con total solicitud. Aquellos que se abandonaron por completo en los planes de Dios y han menguado a tal punto que se convirtieron en un fiel reflejo de aquel que los creó. Hoy Dios, con ternura y un amor inagotable y soberano, te está invitando a que te acerques con total confianza a su regazo. Él dio a su Hijo como pago para que tú y yo pudiésemos acceder con total libertad delante de su trono de gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro. Piensa con detenimiento el enorme valor que tiene para Dios tu vida, que entregó la de su propio Hijo en rescate por la tuya. Él te creó, eres suyo. Y aún así volvió a pagar un alto precio para liberarte de las garras del pecado, de la soledad y del temor. Su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo claro es que si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Puedes tener enormes planes en tu corazón y añorar hacerlos realidad. Pero si reconoces que tus fuerzas son limitadas y que necesitas la intervención del Señor, entonces Él descenderá con poder y majestad e intervendrá en tus circunstancias,
se hará fuerte en tu debilidad y te llevará más allá de lo que alcanzas a imaginar. Entrega hoy delante de mi presencia tu corazón. Levanta tus manos, así como un niño que se ha cansado de caminar y anhela que su padre le tome entre sus brazos y camine con él. Así, presenta hoy tu corazón y tus fuerzas. Rinde delante de él todo lo que no funciona, todo lo que has intentado una y mil veces y no ha funcionado. Pídele a Dios que no solo te muestre el camino por el que debes andar, sino que, como dice la palabra, que fije sus ojos sobre ti y se convierta en tu guía en el diario vivir. Que traiga sobre tu corazón el descanso que tanto anhelas y la seguridad que tanto deseas. Y así puedas llegar aún más lejos en los sueños que Él mismo depositó en tu corazón. Oremos. Mi amado Señor, mi Padre bueno, tu bondad es infinita y diariamente me demuestras tu amor en cada detalle de mi vida. Sería un necio si dijera que no eres real, pues es innegable que todo lo que soy y lo que tengo es de ti, por ti y para ti. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. Por eso, hoy dirijo mi corazón delante de ti con humildad y pleno reconocimiento de tu grandeza. Sé que soy barro y tú eres el alfarero, que haces de mí conforme a tus propósitos y conforme a tus planes de amor. Reconozco, mi amado Señor, que me he alejado, que te he soltado la mano y he elegido caminar en mi propia senda y en mis propios términos. Que he dejado de depender de ti, de tus planes y de tus sueños para conmigo. Sé que tus misericordias son nuevas cada mañana, pero muchas veces he permitido que la culpa por causa de mis faltas me hagan pensar que ya no soy digno de tu amor y de tu fidelidad. Y por esa razón, termino alejándome por completo de ti y renunciando a experimentar tu gran amor y tu bondad. Ya no quiero, Dios amado, vivir alejado de ti. Sé que soy tu hijo y tú me creaste, y anhelas que caminemos juntos esa senda que por amor me trazaste antes de la fundación del mundo. Renuncio a mi arrogancia, a mi prepotencia, y elijo acercarme confiadamente ante tu trono de misericordia para alcanzar ese favor que por gracia siempre me brindas. Aleja de mi mente y corazón mi autosuficiencia y enséñame a depender más de ti en cada escenario de mi vida. Quiero pedirte en este día, Señor, que me perdones por no entender que el que encubre sus pecados jamás prospera, por olvidar que tú eres soberano y nada puedo esconder delante de ti, que es imposible intentar maquillar mis faltas, pues tú conoces hasta lo más profundo de mi corazón. Creí por algún momento que podía engañarte con mi apariencia de santidad, intentando fingir una vida de comunión contigo. Pero he descubierto que no sirve de nada, que mi corazón se alejó de ti, que sin darme cuenta caí preso de la religiosidad y olvidé que la esencia de nuestra relación era el amor. Hoy traigo ante ti mi corazón y es que hay tanto por formar, cambiar y restaurar dentro de él que solo tú, mi amado Dios, que fuiste el que me creaste y pusiste dentro de mí tu aliento de vida, entretejiste mi propósito y le diste una razón de ser a mi existencia, puedes quitar lo que no sirva. Puedes sacar todo pecado que durante tanto tiempo he tenido escondido bajo la alfombra de mi corazón para que los demás no lo vieran y fuese cuestionado.
señalado, criticado y dejar mi corazón completamente nuevo y listo para disfrutar de una verdadera relación contigo. Renuncio a medir mi prosperidad en términos financieros o de méritos humanos. En tu palabra dices que no alardee el sabio de sabiduría, que no alardee el poderoso de poder, que no alardee el rico de riqueza. El que alardee, alardee de esto, de tener entendimiento y conocerme, de saber que yo soy el Señor, que pongo en práctica la fidelidad, la justicia y el derecho en el país. Estas son las cosas que me agradan. Por eso clamo a ti, mi buen Señor, para que me permitas experimentar la verdadera prosperidad, la que es fruto de un corazón sincero y transparente, la que proviene de un corazón de niño que depende completamente de su Padre Celestial. Te doy las gracias, mi buen Señor, por todas las bondades que puedo recibir de tu mano. Hoy decido dejar atrás mi pasado y volver como el hijo pródigo que reconoce que no hay mejor lugar que con su padre. Vuelvo a ti completamente seguro que no despreciarás mi corazón humilde, que inclinarás tu oído y responderás a este clamor, que me tomarás entre tus brazos, sanarás mis heridas y me mostrarás la senda por la cual debo transitar a fin de cumplir el enorme propósito por el cual fui creado. Te adoro con todo mi corazón y te agradezco por siempre estar presente y darme las fuerzas que necesito para continuar. Te amo, mi Padre Celestial, y te doy gracias por estar siempre conmigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.